Bueno, el fin de semana abre el campeonato del Super TC 2000 en Buenos Aires. Ya hablamos un poquito del tema, pero a ver, los testimonios. Mariano Werner después del abandono y Agustín Canapino después de terminar la carrera. En el último relanzamiento me agarra bien la succión en llegando a Ascari, me supera. Y bueno, vi que la posición, digamos, me la había ganado y no le saqué línea. Salió mal parado de Ascari, yo logro salir mejor. Logro posicionarme por fuera en el frenaje de la horquilla y cuando estoy en la mitad, no sé si él se pasa o como que vio que la posición mía estaba prácticamente ganada y buscó acelerar y la cola del auto de él impactó sobre la trasera derecha mía. Y bueno, no tengo nada que decir. Entiendo que no debe haber tenido mala intención, pero que bueno, en definitiva me perjudicó, ¿no? Ahora te quedó más claro un poquitito, Agustín, acerca de lo que no interpretaste que podía haber pasado con Mariano. Sí, no entendía por qué Mariano entró en trompo y me pega. Pero indudablemente se han enganchado las gomas, una pena porque venimos haciendo una gran carrera los dos. Podríamos haberla ganado y no salió. Pasa que mi auto es muy bueno en los curbones y en la recta. Me cuesta mucho frenando por las características de los autos. Por eso los alcanzaba doblando en el curbón y me agarraban de vuelta en los frenajes de Ascari y horquilla. Más allá de esto que remarcás, que probablemente no haya sido con mala intención, porque de hecho venían peleando bárbaro los dos, ¿crees que sí él termina siendo el responsable? Hay que analizar la maniobra. No la vi, es lo que siento desde arriba. Es un golpe, digamos, común cuando el de adentro se apura para que el de afuera no lo supere. Pero bueno, lo dejo a criterio de los comisarios deportivos. No puedo hablar en demasía porque no tengo los elementos y ni siquiera pude ver la maniobra. Es moderado, Mariano, en el análisis. Juancito, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la defensa de Agustín? Sí, porque si vos te pones en el lugar de él, venís peleándome una carrera y quedás tirado, digamos, por una maniobra así, obviamente, que... respondió bien y muy tranquilo. Pero bueno, qué sé yo. Era la final, viste. Delicado. Si uno queda fuera, como tuvo mucha consecuencia, digamos, el roce de las gomas. Claro. 20 centímetros más adelante o más atrás, salen los dos, siguen. Si no, sos Canapino vos, hacés lo mismo. 2 centímetros más de pontón. 2 centímetros más de pontón, bueno, a los autos, que se apoyen los pontones, por favor, hace cuánto lo pido. Para que no se enganchen las ruedas. Si sos Canapino, ¿hacés lo mismo que hizo Agustín? Sí, tratar de defender todo lo máximo posible para que no te ganen. Claro. Igual, aparte, veníamos con las RPM bien arriba, veníamos de 2 vueltas al límite, por afuera, por adentro, para acá, para allá. Era una batalla. Veníamos atrás. Ese momento de la carrera. Venían dejando todo, los 5 de adelante, los 6. Y a ver, cuando yo digo, para que la gente lo entienda, 2 centímetros más de ancho en los pontones, para que le den la posibilidad de doblar a los autos, y que haya esa fricción de un Agustín de defender su posición reglamentariamente, como lo hizo, pero bueno, en definitiva el desenlace es porque se enganchan las ruedas y pasa, se arruina el espectáculo, porque más allá de que él es un, yo no digo que es un digno ganador, porque hay que estar, pero en definitiva se arruina porque ya para lo que veníamos viendo estaba bueno que tanto Canapino como Mariano lleguen ahí peleando hasta el final con ellos, ¿no? Definiendo la carrera. Para mí fue una desgracia. Dentro de la gran carrera fue una... Dentro de lo que podemos considerar un toque de carrera, ¿hay más responsabilidad o la responsabilidad es de Agustín y no de Mariano? Sí, claramente que sí, pero sin ninguna mala intención. Está bien lo que hace Werner de ir a buscarlo en tu posición. Sí. Él tiene la chance porque sale desacomodado de Ascari y está bien que ataque. Sí, estuvo bien Mariano. Y me parece que declaró, no he escuchado esto, me parece que declaró demasiado tranquilo, como dice Juan, ¿no? Venía peleando la carrera, quedó tirado, sumamente tranquilo. Así que, y estuvo bien, obviamente, buscó la posición y me parece que tenía grandes chances de que salga bien. Pero bueno, nada, se enganchan, no hay mucho más. Vale destacar, porque lo decía el Pato recién también, la inteligencia, porque es un digno ganador, Juan también un digno segundo, y no es que la esperaron, o estaban en la fricción también de la carrera, pero fueron inteligentes de no enredarse, justamente viendo de cómo se venía dando la cosa adelante. Porque
los tiempos no te sobran, pero evidentemente es muy inteligente lo de Dulcera y lo de Truco para finalmente no ingresar, porque tranquilamente podrían haber ingresado en esa misma fricción. Mirá hasta dónde llega el perjuicio de Werner, que no solo pierde la chance de ganar, sino que está 19º en el campeonato. Porque sí, Mariano más, no le había ido bien en la primera más fecha. Allá del resultado, y lo hablamos después de la primera carrera, más allá del resultado final de la carrera, gran recuperación de Mariano, sin probar su segunda carrera con ese auto nuevo y ya estaba peleando claramente la punta, ¿no? Sí. Hay pilotos que están faltando todavía, que uno esperaba que estuvieran ya a esta altura en condiciones de mostrarse mejor, ¿no? Apareció Pernía con las toscas, Ledesma largó de muy atrás, hizo una enorme recuperación, lo mismo Arduzzo, el auto está mejorado, 28, muy mejorado. 28 lugares avanzó Cristian Ledesma. Santi Mangone. Sí, Mangoni avanzó 14 puestos. Una gran carrera. Claro, ahí hubo una recuperación de muchos en función del toque múltiple que hay en la salida de la S del Ciervo, donde se ven grandes avances, pero por ahí no es producto de todo el avance de lo que se dio, le pudo dar el auto, sino la situación sabés, de carrera. Pato, a propósito, 17 abandonos, y no es muy común, venía dando muestras de mucha confiabilidad del TC. Pero qué lindo el circuito 12 de Buenos Aires. Lindo el circuito. Lo que hablábamos hace un ratito y nos tuvimos que ir a la pausa, y me gustaría que volver sobre esto, ¿no? Las sensaciones ahí arriba, a vos te va siempre bien acá. Qué lindo los circuitos rápidos. Claro. Es una categoría que tiene que ir a circuitos rápidos. Circuitos lentos, y le gusta a la gente. Circuito rápido, ¿sabes, Juancito? No por la doya, sino porque donde se genera espectáculo. También por la doya. Ya se quemó. Pero es lo que. No hacía falta que aclare, amigo. Venía bien hasta ahí. Pero veo que te venís riendo, digo. Vete la tira acá. Es lo que le gusta. Yo no corro más, yo no digo más nada. Pero es lo que le gusta a la gente. Vos sabés que hicimos la semana pasada una encuesta en el Twitter y en el Instagram de Campeones. Y el 39%. Votó por Rafaela, el 39% por el 12 de Buenos Aires, no dejaron casi nada para el resto, el 8% Paraná y después muy poquitos votos por Toá y alguna referencia ayer, más. Ayer pero leía, Rafael y Buenos Aires, la velocidad es lo que le dice Juan. Ayer le gusta leía la gente. En las redes mucha gente que coincidían en volver a estirar las finales. Sí, como que están siendo demasiado. Claro. Sí, en el 2019 corríamos 30 vueltas, en el 2020 se bajó a 25. Y a raíz de la pandemia a 20, y hoy ya creo que se podría restablecer la cantidad de vueltas de la final. Coincido. Y quizás también volver a los dos entrenamientos de media hora que permiten. ¿Vos sabés que ahí no? Pero yo dejaría una sola clasificación. ¿Sabés lo que pasa? Viéndolo de una afuera, sola clasificación. Obviamente el piloto siempre quiere girar y quiere llegar técnicamente de la mejor manera a las clasificaciones. Pero está bueno que los autos no lleguen del todo. Nosotros ahora como 6, público 7, 8. Queremos que salgas a clasificar y que improvise. Y que tengas que por ahí no te quede el auto 10 puntos. Sí, y que fíjate, autos que mejoran no clasifiques tan bien. Lo que sí es fundamental, dos entrenamientos. Sí, pero dos entrenamientos que sea uno de 15 hasta ahora y uno de 30. Porque quedó algo mal armado y perdiste fin de semana. Arranca el Super TC 2000 el fin de semana. La novedad más importante, el pase de Facundo Arduzzo a la escuadra Honda Puma Energy. Pato Silva finalmente decidió que no va a correr, vas a ser el director deportivo. Te vi bien con el traje de director deportivo, Pato. Con esta camisa, acá está. Sí. Ese gran cambio. Sí, un cambio muy grande que creo que lo hemos charlado acá en un programa hace poquitos lunes. En la pandemia me ha cambiado un poco la cabeza, la forma de pensar, la forma de encarar la vida. Y bueno, apareció esta posibilidad y realmente es algo que me motiva. A ver, esa motivación que quizás se ha ido perdiendo con tantos años como corredor, hoy estoy muy motivado y muy enchufado con este proyecto nuevo, con cuatro grandes pilotos, una marca que tengo mucha historia, sponsor que confían en mí y que Víctor Rosso y me dan esta posibilidad, así que allá vamos, a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Esto pasará el fin de semana en el circuito 8 de Buenos Aires. La otra novedad, el lugar de Arduzzo fue ocupado por Damián Fineschi y hoy se confirmó que Tommy Cingolani correrá también para Renault. ¿Te llamaron, Manu, para correr en el Super TC 2000? No. Y bueno, se siguen equivocando. O sea, ¿y para correr en las TC Pickup te ofrecieron algo? No, todavía nada. La verdad es que estoy bien con dos categorías, me parece que está bueno y la verdad es que estoy también muy cómodo en los dos equipos, en estas dos categorías, en el Turismo Nacional, un equipo increíble, el de Leo, y esta estructura nueva en el TC me gusta. Quiero de ahora en más todo lo que pueda correr, hacerlo de la mejor manera y con la sensación de que tengo todo lo mejor para poder ganar.
Bien. Juancito, gracias. A mí tampoco me llamaron, ¿eh? Así que si alguno me quiere llamar, llámame que estoy haciendo. No, pero le digo lo de Manu, que ¿por qué no me llamaron? Porque él apostó en su momento para estar dentro del Super TC 2000. Me parece que no es justo, me parece que debería, una cuestión hasta ética y delicada, me parece que estas cosas no pueden pasar por alto en una época, en un tiempo de automovilismo que ya lo discutimos y lo hablamos en programas anteriores. Se perdieron muchos pilotos y muchos autos. El Super va a arrancar hoy con 17, 6 menos que lo que fue el inicio de la temporada 2020 en septiembre. Gran arranque en el TN también y bueno, felicitaciones por ya tener la victoria, Manu. Ya tenés 2 en Buenos Aires, así que consolidado con tu equipo. Gracias por acompañarnos, felicitaciones. Muchas gracias, Jorge, gracias por la invitación. Le agradezco a toda la mesa. Mandarle un cariño grande a Caíto, un gran amigo, estamos siempre en contacto, seguro que va a mirar el programa. Casi un padrino, está siempre muy atento a Manu. Está arriba de mi resultado, tratando de aconsejarme y demás, así que le mando un saludo. Felicitar a todo mi equipo por el gran trabajo del fin de semana. Es el principio de algo que espero que sea por mucho tiempo. Queda un montón, el objetivo es el campeonato y vamos a luchar por eso. Nos vamos, el próximo lunes volvemos con Mesa. Mañana está Claudio Legnani junto a Nara Llorí, 21 horas, Campeones News, los domingos Historias de Campeones con Carlos Alberto Legnani, por esta señal también 22:30. Buenas noches. Oficiaron Mesa de Campeones, Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. La mejor atención para tu Chevrolet la encontrás en nuestros talleres oficiales. Solicita online tu servicio de mantenimiento y disfruta de grandes beneficios. Postventa Chevrolet. Agenda, vení, comproba. Morel Bullies, Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora Syngenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies, Sociedad Anónima. Apertura turística, verano 2021. Santiago te espera. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Monitor de presión Vitran. Viaja tranquilo. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. FESPA, los especialistas en inyección electrónica, sensorística y encendido. Básculas Magnino, con peso de confianza. Casilda Santa Fe.